auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Aquí estamos dispuestos a compartir un programa muy especial que hemos preparado con temas que sabemos que son del interés de todos y algunos que desconocemos y que es bueno entonces que empecemos a profundizar. Por ejemplo, trombosis. De eso vamos a hablar. Mañana es un día muy especial. También hablaremos de la prevención del cáncer de mama. Factores de riesgo estará presente, por supuesto, factores de riesgo cardiovasculares y la presencia, como siempre, del doctor Daniel López Rossetti, por supuesto. Compartimos este primer testimonio con Patricia. Patricia Franco es una enfermera de la Fundación Favaloro y tiene una historia que atravesó realmente difícil porque tuvo una ACV en un momento. Así que vamos a escucharla. Yo soy licenciada en enfermería, tengo 47 años y hace 30 años que soy enfermera. En octubre del año pasado me comencé a sentir mal con dolor de cabeza. Yo lo atribuía que era un dolor de cabeza por cansancio o por estrés. Tomé un analgésico y cuando me despierto siento un intenso dolor de cabeza en esta parte. Con sensación de mareos, comienzo con vómitos, no pude caminar, sentía que no podía hablar y sentía toda una sensación que se me daba vuelta el mundo. Llamé al servicio de emergencia y me dicen que es un estado de contracción muscular del cuello. Seguí sintiéndome mal y sentí que me dormía. Vuelve de nuevo al servicio de emergencia, ellos deciden llevarme a un instituto. Entonces me hacen una tomografía y me dicen que no era nada el dolor de cabeza que yo tenía, que era solamente un ataque de histeria. En eso llegan mis hermanas. Ellas fueron las que tomaron la decisión de trasladarme a Capital, más precisamente a Fundación Favaloro, donde yo trabajo hace muchos años. Ingreso a la fundación y diagnostican un ACV. Yo no podía creerlo. En ese momento no podía creerlo lo que me estaba pasando. Y realmente yo ese día recibí todo lo que había dado como enfermera en todos estos años. Los síntomas que yo sentí fueron graduales. Por eso fue que yo nunca registré lo que me estaba pasando. Y realizan la terapia de anticoagulación y a las pocas horas yo ya estaba recuperándome. Pude empezar a hablar, pude empezar a mover los miembros, pude empezar a despertar. Gracias a la medicación que recibí, el diagnóstico precoz, fue que hoy estoy a salvo. Bueno, ¿no, Daniel? Qué importante. Estamos con Daniel López Rossetti. Ella que trabaja en el área de salud y tampoco se dio cuenta que tenía una ACV, ¿no? Y a veces pasa, o sea, en casa de herrero. Cuchillo de palo. Pero fue a tiempo. Fui inmediatamente a la fundación y allí estuvo. Pero acá queda una frase que es muy potente. Sí. Pero hay que repetirla varias veces. Uh-huh. Si hay duda, sí. No hay duda. Claro. No sé si se explica. Totalmente. Si hay duda, ¿podrá ser tal cosa? Sí. Sí, hasta que la descarte. Entonces la frase es, si hay duda, no hay duda. No. ¿Vos ves un paciente y se te cruza un diagnóstico? No se cruza un diagnóstico, hay que descartar el diagnóstico. Perfecto. Si hay duda, no hay duda. Y ante cualquier situación, como lo hemos dicho aquí, con un dolor de cabeza, la posibilidad de una parálisis, la dificultad para hablar, inmediatamente ir a la guardia. Exactamente. Bueno, nos vamos a ver la segunda parte de esta historia de Patricia. Después del ACV, yo tuve que hacer todo un replanteo en mi vida. Los antecedentes que yo tenía para tener un ACV eran el sobrepeso, que fumaba, y era que yo estoy en una perimenopausia y que estaba en ese momento recibiendo tratamiento hormonal.
Hoy día dejé de fumar, ahora la actividad física que yo puedo hacer es caminar. Esta medalla es una medalla que tenemos que llevar todos los pacientes anticoagulados, que muestra la medicación que estamos recibiendo. Y yo toda mi vida atendí el tipo de paciente que hoy soy yo, pero nunca pensé que yo iba a ser paciente y que me pasara lo que le pasa a todo paciente, ¿no? No poder comunicarme, no poder hablar, sentir cosas muy, muy fuertes como sienten todos los pacientes cuando están internados. Nosotros generalmente las mujeres no asociamos un ACV como me pasó a mí, no solamente por ser enfermera, sino por ser mujer y por creerme joven para hacer un ACV. Yo siempre asocié los ACV a personas mayores y no es así. Y lo que pasó fue que cuando a mí me ingresan a la fundación y que hicieron un diagnóstico rápido, fue que me pudieron medicar rápido y ahí fue que yo empecé a revertir el cuadro. Yo siempre digo que gracias a Fundación vivo, ¿no? Me recibió un amigo en la guardia, después me recibieron mis compañeros y ellos lloraban. Llorábamos todos porque no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Es que fue tan fuerte. Hay que agradecer todos los días lo que tenemos. Hay que agradecer vivir, ¿no? Y estas son pruebas que nos pasan a todos y que lo que yo siempre pido es que la gente haga lo que yo no hice, que es escuchar el cuerpo. Uno tiene que saber escucharse y si uno tiene dolor de cabeza, no tomarse un analgésico por el dolor de cabeza, sino consultar por qué está ese dolor de cabeza. Bueno, pasó el Martín Fierro ya. Agradecerle a Aptra por haber estado nominados. Para nosotros fue importantísimo. Compartimos la alegría con toda la gente del equipo, con la fundación, por supuesto, con toda la gente que está aquí en el estudio que ustedes no ven y con el Ministerio de Salud que también nos acompaña. Así que muchísimas gracias por la nominación y disfrutamos y la comida fue riquísima en la fiesta. Vamos ahora al tema médico con Daniel López Rossetti. Tenemos corazón. Esto yo ya aprendí que es una arteria. Una, ¿no?, arteria la hicimos grande para que se vea bien. Ya sé que no es del tamaño real. No, pero es una arteria. Pero es bueno para saber qué es lo que sucede cuando uno tiene malos hábitos de vida o no hace lo que debe, ¿no? ¿Sabes que hoy la mujer, cuánto hay que agradecerle a Tita Merelo, a Sete el Papa Nicolau? Sí. Y por suerte se puede combatir mucha de la enfermedad ginecológica. En realidad de las enfermedades femeninas casi todas son buenas noticias, cada vez más. Ahora, la mujer debiera saber, como todos, pero la mujer debiera saber que es la primera causa de muerte, la cardiovascular. Claro. La primera causa de muerte cardiovascular es en la mujer. Y tanto en la mujer como en el hombre hay factores de riesgo, Tete. ¿Y qué es un factor de riesgo? Es fácil, es como una lotería, pero en la cual usted puede hacer alguna trampita a favor suyo, que es la siguiente. Todas las mañanas nosotros sacamos un número. En la lotería todas las mañanas sacamos un número y algunos de esos van a representar que ese día a lo mejor usted tenga una enfermedad, una neumonía o una enfermedad cardiovascular. Imagine que en el bolillero de la vida está lleno de bolillas blancas, que son bolillas que usted saca a la mañana y ese día está sano. Pero cada tanto hay una bolilla negra que indica que hay enfermedad. ¿Sabe qué es un factor de riesgo? Las bolillas negras. Factor de riesgo es fumar. Si usted fuma, al bolillero de la vida le agrega bolillas negras. Claro, desde ya. Si usted tiene diabetes y no se controla, al bolillero de la vida le agrega bolillas negras. Si usted tiene colesterol alto y no lo controla, al bolillero de la vida le agrega bolillas negras. Si usted tiene hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo y mismo el estrés como desencadenante, y es más probable que saquemos una bolilla negra. Es como que cuando nacemos tenemos poquitas bolillas negras, muy poquitas. Si no hay una enfermedad hereditaria, algo que se da casi genéticamente, es como tenemos la oportunidad de cuidar el bolillero de bolillas blancas. Pero ¿sabes cómo convencés a un paciente? Si usted tiene un peso adecuado, camina un poco todos los días,
no fuma, se controla la presión, hace actividad física y tiene proyecto, es probable que no saque una bolilla negra, pero aparte, en el mientras tanto, porque la vida es el mientras tanto, sí, claro. No es otra cosa. No. En el mientras tanto va a vivir mejor. Mejor. Hay que convencer al paciente claro. que hay que hacer cosas para vivir mejor hoy. Bueno, dejé con una especial cartel agradecerle a Martín Caramela, que es el hacedor de todo este programa, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Martín, también. Bueno, nos vamos ahora al testimonio de una enfermera que encontramos en Mendoza, que es Felipa Alcaraz. Soy enfermera profesional, a pronto de tener el título de licenciada en enfermería. Hace 38 años que trabajo, me dedico exclusivamente a vacunación. En ese tiempo, en el vacunatorio había formado un grupo de voluntarios. Entonces, cuando uno tenía en sus ratos libres, podía venir a colaborar al vacunatorio. Entonces, colaborábamos. Yo estuve creo como 2 años gratis, colaborando, ayudando, porque me parecía lo más bien. Y así fue que nació esta vocación de seguir con vacunación. Hacer trabajos en terreno, uno adquiere experiencia. La experiencia de tratar con la gente, de ver que la gente la necesita, necesita que uno se acerque a la casa de ellos. Hice mucho tiempo el servicio de vacunación aéreo. ¿Qué era esto? Llegar a las zonas más alejadas de la provincia. La única forma de llegar a esos lugares era en avioneta. Después hacíamos el tren, el recorrido de alta montaña, y hacíamos vacunación en el tren, decíamos nosotros. Entonces, la experiencia que uno adquiere al hacer este trabajo es hermosísima, porque uno sabe que a la gente no le lleva la enfermedad, sino la prevención. O sea, ¿qué hace? Es como salvar una vida. La experiencia es muy buena, es una satisfacción porque uno es reconocida donde anda. Le dice, uy, es la que me vacunó el bebé. A mí me vacunó esa señora, por ejemplo, ¿sí, ves? Es un reconocimiento, es un reconocimiento. Y en lo personal, a mí, mucha, mucha satisfacción. Porque este es un trabajo lindo, se trabaja con gente sana, la gente a uno la busca, porque yo quiero que usted me atienda, que usted me atiende bien. O sea, eso te genera una gran satisfacción. Yo le puedo transmitir a las personas, a los que vienen, que si buscan esta profesión, que lo hagan con amor. Muy bien, y después de este buen testimonio, vamos ahora a hablar de trombosis. Como dije en el comienzo del programa, estamos con la doctora Patricia Casais. Patricia, bienvenida al programa. Gracias. Ella es hematóloga y es presidenta del Grupo Argentino de Hemostasia y Trombosis. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trombosis, Patricia? La trombosis es un coágulo de sangre que se forma en el interior de una vena o de una arteria. Ajá. Cuando se forma en el interior de una arteria, da el accidente cerebrovascular de que se hablaba hace un rato, o el infarto. Cuando se forma en el interior de una vena, produce lo que se llama enfermedad tromboembólica venosa, que es una trombosis venosa en las venas de las piernas. Ese coágulo se puede desprender e ir al pulmón, causando... Ah, se traslada por el cuerpo a través de las venas. De las venas, y impacta en el pulmón. Uh-huh. Eso es una situación muy seria que puede conducir a la muerte. Y es de las tres, el accidente cerebrovascular, el infarto de miocardio y la enfermedad tromboembólica venosa, son las tres principales causas de muerte cardiovascular en el mundo. Uh-huh. Y de todas ellas, la venosa es la que menos se conoce. Es cierto. Sin embargo, produce más muertes en el mundo por año que el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el SIDA y los accidentes de tránsito juntos. Bueno, han hecho un trabajo realmente fantástico, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, porque mañana
es un día especial, ¿no es cierto? Se ha logrado instituir el Día de la Trombosis. Exactamente. Ajá. Por iniciativa de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, mañana, que es 13 de octubre, conmemoración del nacimiento de un médico alemán que tuvo mucho que ver con esto, el doctor Virchow, va a hacer por primera vez en el mundo el Día Mundial de la Trombosis. En Argentina, el Grupo Argentino de Hemostasia y Trombosis es quien está llevando adelante todas estas iniciativas. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que puede detectar una persona para tomar conciencia de que algo está pasando y que puede tener una trombosis? Bien. Los síntomas de una trombosis venosa profunda en las piernas habitualmente son la pierna se hincha, duele. ¿Retención de líquido? Puede, claro, como si fuera una retención, pero como principalmente si en una sola pierna. Los síntomas de que el coágulo llegó al pulmón son falta de aire súbita, repentina, aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, dolor en puntada de costado, a veces puede la persona toser y expectorar sangre. Esos son los síntomas más clásicos, pero me parece importante señalar que ninguno es exclusivo, ¿no? Ni específico, pero ante la presencia de esos síntomas, más vale consultar. O sea que hay que estar atentos a los síntomas. Exactamente. Entonces, y concurrir a la consulta. Exactamente. Y manejar lo que uno puede de los factores de riesgo, como son la inmovilización, tratar de hacer ejercicio, de tener un peso adecuado. Todo. Perfecto. Todo, Patricia, muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias por estar en el programa. Nos vamos ahora compartiendo este buen consejo. Grande yo seré, sano creceré, porque me vacuné. Feliz soñaré, fuerte yo seré, porque me vacuné. Este año, todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación o hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Vamos a hablar del tema de la prevención del cáncer de mama y estamos con la doctora Rosana Bufa. Bienvenida, Rosana. Gracias. Ella es subcoordinadora médica del Programa Nacional de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer. Me gustaría, Rosana, que hablemos del Programa Nacional del Cáncer de Mama. ¿Cuáles son las líneas de trabajo? Bien, lo importante es entender también que un programa de control de cáncer de mama no solo llega hasta la prevención. No, ¿sí? Claro. Y en este caso estamos hablando de una enfermedad que no podemos prevenir, o sea, no tenemos una vacuna, tenemos la mamografía que lo que hace es detectar una enfermedad precoz. Entonces es importante entender que todos los pasos de esta cadena son importantes y a eso apunta el programa. Y todo lo que tiene que ver con cobertura, ¿no? O sea, también el sistema, qué cantidad de mujeres están dentro de un programa de detección, ¿sí? Cuáles son las barreras que impiden llegar al sistema. ¿A qué edad debe comenzar entonces una chica, porque en realidad es una chica todavía adolescente, a tener ya conciencia y a empezar a ver de qué manera están sus mamas? Perfecto. El control de la mama, el examen físico mamario, que le llamamos los médicos, debe hacerse, debe formar parte de cualquier examen de salud. Claro. Y esto es importante también reforzarlo porque no solo es competencia de un ginecólogo, forma parte del examen de rutina de salud desde el inicio que se haga los controles si es adolescente y si no se recomienda a partir de los 20 años con una frecuencia que cada 2 o 3 años estaría bien. ¿Qué es Buscando Miradas? Buscando Miradas es una experiencia que el programa ha tenido muy linda, que se hace, este año va a ser la tercera edición, se hace desde el año 2012 en conmemoración del mes del cáncer de mama. Es un espacio, en realidad es una convocatoria hacia la población, donde el objetivo es generar un espacio de libre expresión artística. ¿Sí? Se le invita a las mujeres que han atravesado por esta experiencia, por el cáncer de mama, a sus familias, a sus amigos o artistas que tengan alguna relación o alguna afinidad con la enfermedad,
a que se manifiesten, ya sea por medio de pinturas o dibujos. Y la verdad que la experiencia ha sido muy linda, se ven cosas muy bellas y otra mirada de la enfermedad que la saca justamente por ahí de esa visión negativa que puede tener. Bueno, hay gente que a través del arte lo puede expresar de otra forma, y este año arranca ahora el 6 de noviembre, así que estamos en la convocatoria. Buenísima. También con eso. Rosana, básicamente eliminar el miedo. Exacto. Saber que aparte existe la curación. Totalmente. Que el porcentaje es altísimo. Totalmente. Así que nada de quedarse paralizado ante un diagnóstico. Seguro. Que aparezca en un chequeo. Muchísimas gracias por estar favor. En el programa, gracias a usted, Rosana. Nos vamos a la cocina ahora con Emiliano Tisera Favaloro. Hoy les traigo una propuesta de jugos naturales, agua saborizada. Es una idea para poder buscar un reemplazante de lo que serían las gaseosas por aguas naturales saborizadas. Voy a elaborar una agua saborizada de pomelo, que le voy a agregar romero y pepino. Por otro lado, voy a preparar una limonada con menta, jugo de limón y un jugo de naranja con jengibre. Voy a utilizar una jarra, voy a agregar romero, lo machaco con las manos y transmita el sabor. La piel del pomelo también la voy a romper un poco. El jugo de pomelo. El pepino vamos a colocar unas rodajas bien finas. 5 rodajitas, va a estar bien. Como reemplazante del azúcar, voy a agregar stevia. La stevia es un edulcorante que se extrae de una planta natural. Lo que voy a hacer acá es mezclar. Pisar un poco. Voy a agregar un poco de hielo. Y lo voy a completar con agua fresca. Una parte de jugo de pomelo, aproximadamente por 5 de agua. La voy a llevar a la heladera para que se macere un poco el sabor. Ahora voy a elaborar el siguiente trago. Voy a utilizar jengibre fresco. Agrego el jugo de naranja. Una parte de jugo de naranja y 5 de agua. Stevia. Hielo. Por último vamos a agregar el agua. Nuestra agua de naranja ya está lista. La voy a llevar a la heladera con la de pomelo. Y por último, una limonada con menta, que la voy a machacar. Piel del limón. En el caso de jugo de limón, voy a agregar una cucharada. Voy a agregar stevia, poco y nada. Voy a mezclar bien. Voy a agregar hielo. Voy a completar con agua. Aquí tenemos nuestra limonada. Tenemos un jugo de pomelo con agua, pepino y romero. Ideal para acompañar ensaladas. Un jugo de naranja acompañado con jengibre. Para desayuno, muy bueno. Un jugo de limón con menta, agua. Ideal también para acompañar carnes, platillos con cerdo. Muy rico. ¡Qué rico todo! Estamos aquí con la licenciada Gabriela Firpo, por supuesto nutricionista de la Fundación. Bueno, Gabriela, hablábamos del líquido, de tomar, sí. Viste que siempre nos dicen, bueno, hay que tomar, hay que hidratarse permanentemente. Sí, contame. Y mira, lo importante de esto es que el agua, que es un componente esencial de nuestro cuerpo, porque entre el 60 y 70% de nuestro organismo está formado por agua. Por agua, sí. Y sobre todo conocer que no hay una reserva de agua en el organismo. Es decir, la cantidad de líquido que sale por día debería ser la misma que entra por día, por que día. Uno ingresa. Claro. Por lo tanto, es muy importante esa parte de la hidratación. Ahora, hay mucha gente que te dice, yo tomo mucho café, mucho té, sí, eso tomo se escucha un caldo. Muy seguido. Eso es el líquido. Gente no que es te líquido. Dice eso. No eso. Es... Lo que pasa es que esos líquidos sí. tienen la capacidad de deshidratar más que hidratar, porque son líquidos muy diuréticos, claro. Es decir, estimulan que uno orine más. Exacto. Entonces pierde más líquido. Perfecto. Entonces esos líquidos, lo que se usa es más que nada cuando uno requiere justamente eso, perder más líquido porque está teniendo una retención o algo. Lo aconsejable pero es el agua. Para lo que es hidratar entonces, puramente conviene agua y conviene alimentos o productos
que puedan tener agua, como pueden ser las frutas o las verduras, que también tienen un gran porcentaje de agua. Es cierto. Pero que tienen la particularidad de tener muy poquito sodio, que eso también está bueno, porque el sodio retiene mucha agua en el cuerpo. Entonces tampoco... ¿Y las aguas minerales tienen muchos minerales, incluidos el sodio. Hoy en día igual se habla de que más sodio incorporamos con los alimentos que con los líquidos, con lo cual que hay que tener un filtro entonces de agua. Sí, se puede tener un filtro, se puede tomar agua de red o se puede tomar aguas minerales también, pero lo ideal es no buscar tanto gaseosas o productos con conservantes y con tanto sodio. Sodio, perfecto. Me está un poquito de eso. Gabriela, muchas gracias, como siempre. Bueno, nos vamos en la despedida diciéndoles, por supuesto, muchísimas gracias a Roberto Giordano, Amo Mi Living, ese catering, Il Vicolo, Fab Developers, Orgánico Igual a Rico, y a ustedes porque cada semana nos acompañan y nos encanta recibir todo el tipo de sugerencias para el programa que tratamos de cumplir. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.